la conferencia de prensa con el entrenador Rubén Darío Insúa. Gracias, Marcela. Estamos en vivo por Estación 1550. Acá, cuando Darío, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buen trabajo del equipo, por momentos medio se, como que se descontroló. Y además de todo eso, faltó en la defensa, ¿no? Para nosotros no cambió lo que cambió jugando Hernández y te faltó el cambio de ritmo con Barrios. Bueno, buenas tardes. Sí, fue un partido difícil, como nosotros preveíamos. Creo que Belgrano jugó bien. Venía a ser un muy buen partido de ganarle a Estudiantes. Y sabíamos que íbamos a tener frente a un rival complicado, pero el desarrollo del juego, ellos presionaron mucho en algunos sectores de la cancha y consiguieron neutralizar el juego que nosotros buscamos a la hora de atacar. Así que bueno, un partido difícil, lo pudimos empatar sobre el final. Y a partir de mañana tenemos que empezar el partido el día miércoles, que va a ser un partido tan o más difícil que el de hoy. ¿Llega Barrios? ¿Llega Barrios? Creemos que sí. Sí. Por precaución no estaba al 100%, ¿no? Entonces, a mí siempre me gusta poner jugadores que estén en plenitud. Más teniendo en cuenta que en 4 días volvíamos a jugar, así que creemos que vamos a poder contar con él. En caso del chico Hernández, amaneció con fiebre, con una gripe y no pudo jugar por eso. Vamos a ver si mañana puede entrenar con normalidad. Rubén, acá atrás, Bruno Paminotti para San Lorenzo. Primero, quería preguntarte cómo viste a Ramírez en esos pocos minutos que pudo entrar y qué tan distinto te imaginás el partido con Belgrano por Copa Argentina. Bueno, Ramírez jugó 10 minutos nada más, tratamos de ponerlo para manejar, tener calma a la hora de manejar la pelota y aprovechar la pelota parada, ¿no? Así que cumplió, teniendo en cuenta el escaso tiempo que tuvo en la cancha. Y me imagino un partido así, parecido a este, o más difícil aún todavía. Rubén acá, buenas tardes. Lucas Basapolo para San Lorenzo TV. Hoy San Lorenzo sufrió mucho las pelotas paradas, bueno, de hecho, los dos goles llegaron a través de ese medio. ¿Te preocupa esto pensando para lo que viene, Rubén? Sí, claro, siempre te hacen goles de esas características. Hacía de córner 65 partidos que no nos hacían un gol de córner. Tenemos que trabajar para corregirlo. Rubén, buenas tardes. Ignacio Tarce para Pasión por el Ciclón. Bueno, dos consultas. La primera, esto de jugar tan seguido con el mismo rival, si para vos es indistinto, te perjudica, le podés sacar algo a favor, si el partido de hoy va a ser como un banco de prueba para hacer el análisis del partido del miércoles. Eso por un lado, y después preguntarte por el marcador central, que vos siempre contás los días, 40, 45, 50 días que estás buscando un marcador central. ¿Qué puede haber de novedades sobre ese tema? Muchas gracias. Bueno, las novedades, esperemos hasta que cierre el libro pase, ahí habría alguna posibilidad concreta, pero bueno, no queremos decir ningún nombre para que no se caiga como tantos otros. En cuanto a la primera parte, la pregunta era si el hecho de volver a jugar rápidamente con el mismo rival. Bueno, estamos los dos en las mismas condiciones, ¿no? Lo conocemos, lo habíamos enfrentado hace un mes en Córdoba, volvimos a jugar hoy. Va a ser un rival difícil, tiene buenos jugadores, pero nosotros el miércoles nuestras expectativas es pasar de ronda y vamos a aprovechar estos 4 días para preparar bien el partido, ¿no? Buenas tardes, Rubén. Franco Pase para La Cicloneta. Te quería consultar si crees que el resultado del partido fue justo y además por qué características crees que te va a poder aportar el debutante Tobias Medina. El resultado sí, nosotros sin tener demasiada claridad creo que tuvimos mayores posibilidades que el rival, pero bueno, nos hicieron daño en dos jugadas pelota parada, quiere decir que son peligrosos en ese aspecto. En cuanto al chico Medina, bueno, le tocó debutar, es un jugador joven con muy buenas condiciones, así que creo que cumplió dentro de lo que nosotros esperábamos. Rubén, buenas tardes. Jonathan Lirosi para todos, San Lorenzo. Preguntarte por el cambio de Leguizamón, si salió tocado o si fue algo estratégico. Después, preguntarte también por la salida quizás reprobada de Carlos Sánchez hoy por el hincha. Si, ¿qué le puedes decir para
para que mantenga la tranquilidad con la Roca. Y la última, San Lorenzo juega dos partidos en Santa Fe. ¿Vuelve a entrenar acá o queda allá entrenando los 4 días? Gracias. No, volvemos con el partido. Y los dos cambios fueron buscando mejorar el rendimiento del equipo. Esa fue la idea. Hola Rubén, Facundo Durso para Cría Cuervos. Dos preguntas muy cortitas. Bueno, la primera, si crees que el reingreso y la vuelta de tanto de Hernández como de Perrito Barrios, si crees que puede cambiar algo de cara al miércoles. Y segundo, consultarte sobre las declaraciones de Martegani, donde dijo que vos no le habías dado chance en el esquema deportivo, ahora que debutó en Italia. Bueno, le mando un abrazo a Agustín y espero que sea feliz. Él esperaba mucho esta oportunidad. Bueno, espero que disfrute jugar en Italia, que era su deseo. No desde ahora, sino desde hace mucho tiempo, ¿no? Así que todo lo que puedo decir es mandarle un gran abrazo y ojalá pueda triunfar. ¿Y la otra parte qué era? Barrios y Hernández, la vuelta para el viernes. Bueno, sí, yo creo, bueno, lo contesté en las respuestas anteriores. En el caso de Hernández, se amaneció con fiebre, ya lo han medicado. Creemos que mañana ya va a poder trabajar con normalidad. Y el caso de Barrios igual. Él venía intensificando el trabajo. Hoy lo hicieron descansar para que ya mañana se sume al grupo. Y bueno, creemos que sí, que vamos a poder contar con ellos dos para el miércoles. Buenas tardes, Rubén. Martín Prado para Equipo Desafío TV. San Lorenzo por Liga estuvo 16 partidos con la valla invicta. ¿Te preocupa que en los últimos dos recibió 4 goles el equipo? Sí. Es mejor tener la valla invicta que recibir goles. Es indudable. Bueno. También hay méritos del rival. No se habían hecho goles. No sé si usted, esa estadística, no sé si la tienen. Es la primera vez que no hacen goles de córner. En 1 año y 3 meses. En la realidad. Y el otro día nos hizo un gol Caleri. El segundo gol, que fue un tiro libre de costado, hacía 58 partidos que nos hacían un gol. El último había sido gol de Rojo acá, el día que San Lorenzo le ganó a Boca 2-1. Bueno, eso es un... No sé si de llamarle detalles. Fútbol es un juego con oposición permanente. Si vos perdés un duelo individual en tu área, a veces también puede haber mérito del rival, ¿no? Pero bueno, nosotros trabajamos mucho en ese aspecto para tener eso en idea, que es un aspecto esencial del juego. El fútbol es un juego que uno tiene que tratar de ser lo más completo posible cuando no tiene la pelota en su poder. Y también serlo cuando la tiene. Y nos tocó recibir 2 goles de esas características. Buscaremos en qué aspecto nos equivocamos para corregirlo. Pero bueno, también es cierto que estar 15 meses y que te hagan un gol de córner es bastante tiempo, ¿no? Y yo creo que hay mérito al rival también. Ellos tuvieron buenos ejecutores y en el área. 1 o 2 jugadores que son muy, muy importantes a la hora de ir a buscar en el juego aéreo, ¿no? Bueno, ante eso, por supuesto, todo lo que sea perfectible hay que trabajarlo para mejorar. Hacemos la última pregunta. Acá Rubén, Adi Garcemelio para R770 con el vestuario. Hace tiempo decías que la camiseta de San Lorenzo no es para cualquiera. ¿Te quedas con la actitud de los jugadores que siempre van adelante? A ver, Maroni es un caso muy ejemplar, que luchó, no le tocaba jugar y hoy es un pilar en el conjunto, sí, tuyo. Bueno, esa es la idea, ¿no? Siempre jugar al límite de que empieza hasta que termine el partido. Para eso hay que entrenar mucho, sacrificarse. Y después, si tenés buen rendimiento, capaz que te compran de Europa. Pero primero hay que sacrificarse, correr, luchar, jugar bien, hacer goles. Pelota parada, pelota de movimiento, de cabeza, correr para atrás, correr para adelante, correr para el costado, lo que te exige el fútbol de hoy en día. Después, si alguno hace eso y rinde y hace muchos goles, si tenés la suerte de ser campeón con un club grande, tenés los grandes clubes de Europa y te contratan.
pero mejor que se queden acá y lo disfruten y demostrar que tenés ganas de quedarte en este lugar. Rubén, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Buenas tardes.